Our administration has failed. They passed laws against our people, took away our rights and our freedom, and still expect to be held. We don't want your jobs. We don't want your money. We're here to work hard, pay taxes, and study. The fight has begun. We will never be apart, Chiquito, is what I promised my son. 2 días después de leer este poema, José Bello fue detenido por agentes de migración. José nació en México, pero llegó ilegalmente a Estados Unidos cuando tenía apenas 3 años. Vive en Bakersfield con su esposa, su hijo de 1 año, estudia leyes y trabaja en granjas. El juez reconoció que la detención de José sugería una posible venganza de los agentes migratorios por su poema. Sin embargo, permaneció detenido porque tenía un antecedente de manejar alcoholizado. La fianza era de $50,000, cuando él solo gana $20,000 en 1 año. I could see my whole future, you know, going out the window. 3 meses después, 2 hombres se unieron a su lucha. El primero de los Pieles Rojas de Washington, Josh Norman, y el linebacker de los Santos de Nueva Orleans, DeMario Davis. Los 2 jugadores de la NFL se sumaron a una campaña para liberarlo. Denunciaron que la detención de José fue ilegal y ayer, en el día límite, ayudaron a pagar la fianza que le permitió a José regresar con su familia y seguir en libertad su juicio ante una corte migratoria. I would just like to thank them personally if I get the chance, and that's something that I do plan on doing, just because of the message that they were able to send back, you know. Those players, I think they have very good intentions and they have good heart. Norman y Davis dijeron a NFL.com que decidieron apoyar a José tras ver el sufrimiento y persecución que viven actualmente los migrantes en Estados Unidos. Dijeron que es una forma de darles una voz y consideraron que esta decisión los pone del lado correcto de la historia. Notable. ¿Algún día tendremos figuras del deporte mexicano haciendo este tipo de trabajo, con esta clase de información, con esta velocidad para reaccionar y con esta generosidad de recursos para resolver una situación? Imagen Noticias con Ciro Gómez Leiva, lunes a viernes 10:30 p.m. Participa en Imagen Televisión.